estamos trayendo, señor director, la universidad que va a comenzar a funcionar como sede descentralizada de la Universidad de Huacho. Encierran su lindo paisaje, rodeado por sus cuatro marcos, que encierran su bello paisaje. Quillahuaca, Volga, Junta, Huarquipunta, Jada. El consejero regional por la provincia de Huaura, ingeniero Marcial Palomino, se trasladó hasta la provincia de Oyón, donde se llevó a cabo una reunión sobre la sede de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión en esta provincia. Para mí es una satisfacción que se continúe trabajando. Hoy, mi presencia, gracias por la invitación, estaremos siempre, lo hemos estado, estaremos hoy, y siempre hasta cuando se consolide y podamos decir ya la primera promoción de profesionales o el primer ciclo de nuestra universidad sede aquí en Oyón, de la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho, está funcionando, está encaminado. Se ha conformado un patronato y está muy bien todas las acusaciones que puedan ser posibles de realidad este proyecto. Yo digo que sea un gran salto que inclusive una muestra de la voluntad de las autoridades universitarias es que había enviado una delegación para desfilar aquí por el aniversario, en este caso que se ha dado hace unos días. Pero entonces yo les invoco una vez más y me integro, aún así con acuerdo o sin acuerdo, a este patronato. Y ya lo vengo haciendo. Con los mismos haremos otras actividades, porque en verdad yo sí, mi deseo es de que las futuras generaciones de la provincia de Oyón y las otras provincias aledañas o otras regiones como Pasco o Huánuco puedan venir acá a hacer sus carreras profesionales y que tengan acceso a la educación superior gratuita. Entonces, estos hechos aquí en Oyón no debemos dejar pasar esta gran oportunidad. En esta reunión se dio a conocer que la sede universitaria abrirá sus puertas a los alumnos el 4 de diciembre, empezando con las inscripciones al centro preuniversitario, el mismo que iniciará sus funciones el 7 de enero del 2013, para luego dar pase al primer examen de admisión en la provincia de Oyón en el mes de marzo. Estamos trabajando ya a partir de diciembre exactamente con las inscripciones para los jóvenes que hoy están terminando secundaria, para que se preparen en el centro preuniversitario toda la temporada de verano y en el mes de marzo puedan tenerse el primer examen de admisión histórico para la provincia de Oyón y puedan tener su ingreso para las 5 escuelas profesionales, entre ellas turismo y hotelería, administración, ingeniería metalúrgica y otras más. Cabe resaltar que gracias a la sede universitaria, los jóvenes oyonenses podrán realizar sus estudios superiores sin necesidad de tener que emigrar, además que muchos de ellos no lo pueden hacer por problemas económicos y ven truncados sus sueños de seguir una carrera universitaria. Hemos tenido una reunión del patronato de la universidad, que estamos trabajando, apostando económicamente con nuestro esfuerzo, para que las futuras generaciones, como ustedes, puedan tener una oportunidad a la educación superior gratuita. Algún día más adelante, unos años, Oyón va a tener que tener su universidad por de acuerdo a ley. Hoy vamos a hacer una sede descentralizada. Es un gran proyecto, en verdad, para toda la juventud. Yo felicito a sus autoridades, a su alcalde y a todos los que están haciendo posible, e inclusive colegios que están ayudándonos con aulas para que comience a funcionar pronto. Hay que trazarnos meta, objetivo, con valores, con responsabilidad, con sacrificio, con dedicación. Sí se puede, hermanos. Y ustedes pueden ser muy grandes y lo van a hacer en la medida que solamente sigan estudiando, buscando ser triunfadores en la parte profesionales, y no hay otro camino. Asimismo, el consejero regional Marcial Palomino premió con libros a 19 jóvenes estudiantes del nivel secundario de esta provincia que han venido representando a la provincia de Oyón en los diversos concursos académicos a nivel regional y nacional. Los jóvenes estudiantes quedaron muy agradecidos con la autoridad regional por el trabajo que viene realizando por la educación y por las gestiones realizadas para la sede de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión en Oyón. Yo tengo muy claro el mensaje, señor director, y a todos ustedes, que los pueblos
la pobreza, la extrema pobreza, las necesidades se van a salir adelante solo con el estudio, no hay mejor manera. El hogar, la familia, crece con la educación. Entonces hay que apostar por ello. Estos jóvenes que hoy están demostrando mucha capacidad en matemáticas son ganadores, en primeros lugares, hay que estimularlos, hay que motivarlos.